Así que parece que mandaste calor para acá arriba. Ahí está mi hermano Eddie Kirkland, que habla un poquito de español, ¿verdad? Eddie, God bless you, Dios te bendiga. Y le damos gracias al Señor porque están aquí. Y vamos a orar y pedir la bendición del Señor para comenzar, para seguir, ¿verdad? Con nuestra adoración. Padre Santo y bueno, venimos ante tu presencia. En el dulce y poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra ayuda fiel. Te pedimos, oh Dios, que seas glorificado en todo este día, especialmente en este culto. Te lo dedicamos a ti, Señor, porque nos salvaste, nos perdonaste nuestros pecados, nos da fuerza donde a veces no pensamos de dónde va a llegar esa fuerza para seguir adelante. Pero tú siempre eres fiel. Te pido, Señor, la bendición tuya sobre cada uno de los hermanos que están al otro lado de la pantalla. Te pedimos, Señor, que tú les asistas y que tú les bendigas y que ellos puedan recibir bendiciones tuyas. También te pedimos la unción que facilita la proclamación de tu palabra para que sea de aliento, de fortaleza a todo el que escucha. Señor, te presentamos a nuestros hermanos, especialmente los ausentes, los que están súper ocupados con sus quehaceres y los otros, Señor, que están batallando diferentes pruebas, tribulaciones, enfermedades, debilidades de cuerpo, Señor, y del alma. Te pido, Señor, que les atienda, que escuche su clamor y que extienda tu mano hacia ellos, Señor, y les sane, les levante los ánimos, les fortalezca. Te dedicamos esto, Señor, para tu honra y para tu gloria. Seas tú glorificado. Amén, amén y amén. Aleluya. Muy bien, amado hermano. Nos alegra mucho. Espero que se hayan disfrutado del estudio bíblico que dio el hermano Rey ayer. Yo estaba en otra grabación para otro canal y mi hijo, Joey, fue el que se encargó y todo funcionó perfectamente. Y el pastor Raúl Torres también, y una tremenda enseñanza sobre la gracia de Dios. Amén. Le damos bienvenida a todos los que han llegado y vamos a ir a alabar al Señor. ¿Y sabes qué? Que en las tormentas Dios está presente. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la poderoso para los vientos y las olas. Aleluya. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la puedes tener paz en la tormenta.
Quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla. Señor.
Bien amados, como ya les mencioné, el estudio bíblico de ayer está en dos plataformas. Si gusta verlo en Facebook, todavía está allí. Y está también en YouTube, en la página de la iglesia. La página de la iglesia tiene por nombre Circle of Christ Media, no Circle of Christ Church. Hay otro que dice Circle of Christ Church, pero ese es un archivo de videos bien antiguos. Los corrientes están en la página que dice Circle of Christ Media. Y también los pueden ver en la página de la internet. Le hacemos recordar que los que quieran asistir al culto del domingo ya tienen que haber llamado, porque últimamente hay un listado de espera, porque ya hemos perdido un poquito del temor, y aunque con mucha precaución, estamos reuniéndonos todos los domingos. Tenemos cupo para 50 personas, y los primeros que llamen y pasen la lista de la entrevista, que son unas 4 o 5 preguntas bien sencillas, que los que han venido varias veces ya las saben de memoria. Es cuestión de decir sí y no, o lo que sea. Y entonces, si le aprueban, pues tienen que llegar a las 10:30, lo más tarde a las 11, porque ya a las 11:05 por ahí cerramos las puertas para grabar el culto. Y siempre nos gozamos al ver los hermanos que no hemos visto por mucho tiempo. Estaba pensando los otros días, ¿sabe, Esther? Que estaba pensando que hace tiempo que no veo a Noemí Mulero. Y me hace falta. Yo sé que ella a veces está ahí, pero no firma, y necesitamos saber de ti, Noemí. Te extrañamos mucho y pues nos hace falta. Amén. Y así hay muchos, amados hermanos, así hay muchos, y ni decir de la congregación de habla inglés, que hemos perdido hasta los teléfonos de algunas personas, o los cambiaron o ya no contestan. Pero le damos gracias al Señor por los fieles y los que se han mantenido ahí y han sido fieles. Así que también le hacemos dejar saber que nosotros estamos invirtiendo mucho en todo este mecanismo de hacerlo más. Estoy haciendo otras grabaciones para ir al aire a través de otras plataformas. Una de ellas es el podcast, que son tipo de grabaciones como estilo radio, entrevistas entre hermanos. Y ya he hecho dos con el hermano Darby Paris. Los hemos hecho en inglés. Quisiera hacerlos en español también, y ya pronto voy a tener el pastor Rafael Lozada y nosotros dos, pero lo haremos en inglés un día y en español otro día. Y eso pues se riega por otras avenidas de personas, especialmente que son más a gusto a eso. Y verdaderamente, los que saben lo que es un podcast, es mucho más edificante que Facebook. Lo bueno de Facebook es que nosotros estamos ahí, pero hay otras cosas ahí que son disparates. Así que le hacemos saber que hay diferentes formas. La página del web, YouTube, ahora YouTube, la página nuestra solamente tiene los nuestros. Y ya pronto vamos a tener nuestro propio podcast. No sé decir eso en español. De todos modos, le recordamos que todo esto conlleva gastos. También estamos enviando ofrendas misioneras. También hemos estado ayudando hermanos que han estado en mucha necesidad, o de medicinas, o de ayuda para la renta, o de ayuda para comida. Ya el almacén de comida está activo. Lo que necesita es comunicarse con la iglesia y le haremos llegar, o pueden venir a buscarlo en el día designado. Y no tengo el día presentemente, pero ya mismito, ya pronto lo anunciaremos. También les hago recordar, amados hermanos, que pueden enviar sus ofrendas a través del portal del internet. A ver si lo encuentro aquí para que sea más fácil, por si acaso hay algún oyente nuevo que no lo tiene. Creo que es este. Sí, ese mismo. No, ese es el del correo. Aquellos que no quieren entrar al portal cibernético lo pueden enviar por correo a esta dirección,
postal que estamos usando. No estamos usando el buzón de la iglesia porque como no estamos ahí todos los días, no queremos que se agrupe y se amontone mucho correo ahí porque cabe la posibilidad de perderse. Así que le recomendamos que si va a enviar un cheque, pues lo envíe a esa dirección que está en la pantalla. Y si se le hace posible, más rápido y más eficaz es entrar al... Déjame ver si está ahí. No sé si es ajá, ese mismo es. Tienen que ir a circleofchristchurch.com y ahí seguir los pasos a donaciones. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a seguir con nuestra adoración y ya prontito vamos a la palabra del Señor. Amén, amén. Pues vamos a ese mismo tono por el menor. Oh, ok. Qué bueno. Lo bajé porque acá está bien duro. Lo bajé para acá abajo. Aleluya. Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío. En el vacío del alma. Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo. La paz que tanto buscaba.
vacío lo llenó Jesucristo. Ese vacío vacío lo llenó mi Señor. Ese vacío vacío lo llenó Jesucristo. Ese vacío vacío. Tengo el remedio, con sublime gozo canto a mi Señor, porque el vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Ahora que tengo el remedio, con sublime gozo canto a mi Señor, porque el vacío que había llenó Jesucristo. Ese vacío vacío lo llenó mi Señor. Aleluya. Ese vacío vacío lo llenó Jesucristo. Ese vacío vacío lo llenó mi Señor. Gracias, hermanos, por estar con nosotros una vez más hoy. Y vamos a prepararnos para entrar a la palabra del Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Le invitamos a que vayan y abran sus Biblias al Salmo 27. Y yo sé que lo he predicado antes. La verdad es que quizás he predicado sobre este salmo más que ningún otro salmo. Quizás con la excepción del Salmo 23, porque lo uso mucho en la funeraria, y aunque es un salmo para vivir, no morir, pero el que muere en Cristo no muere, vive para siempre. Así que le invitamos, amén, para que abran sus Biblias ahí.
Si lo tienen, digan amén. El Salmo 51. Ese es el salmo que vamos a darle lectura hoy a la palabra del Señor. El Salmo 51. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo y bueno, venimos ante tu presencia una vez más, pidiéndote, Señor, esa gracia para declarar la palabra del Señor y para proclamarlo con convicción, con certeza, con ánimo de glorificar tu nombre y presentar, Señor, la magnífica gracia que solamente tú ofreces. Te pedimos, Señor, que le hables a cada uno de los hermanos y que nos ayude a recibir ánimo en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos todo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Le damos bienvenida al hermano Robert, que llegó también. Qué bueno. Y la hermana Silvia se estaba gozando. Y Liz Torres, Dios te bendiga, Liz. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a leer la palabra. El Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento. Y no voy a predicar sobre el arrepentimiento, pero ¿sabe qué? Este no es el salmo. Yo dije el 27, ¿verdad? Es que también tuve que poner este. Es el Salmo 27, perdonen, hermano. Tengo dos sermones aquí. El del 51 es para el domingo. Eso se llama agotamiento. Eso se llama agotamiento. Aleluya. Es el Salmo 27. Perdonen, hermano. Perdonen. Perdonen, amados hermanos. Que en esta mañana preparé un sermón y medio. Y esta es la mitad del segundo sermón que será predicado el domingo. Aleluya. El Salmo 27, el que vamos hoy. Ese es el que yo he predicado un montón de veces. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, 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 amén. Ok, pues vamos a ir ahora que me corregí yo mismo. Aleluya. Jehová es mi luz y mi salvación. Este salmo, escrito por David, casi todos los salmos lindos y preciosos son compuestos por David. Y era durante el tiempo y la época donde Saúl se llenó de envidia, se endemonió de una envidia totalmente diabólica. Desobedeció al Señor y el Señor le canceló el reinado. Saúl violó el orden del profeta. El profeta no dio órdenes, fue Dios el que dio el orden y el profeta sirvió de mensajero. Saúl violó la orden y quedó desestimado y totalmente rechazado por Dios para el reinado de Israel. El reinado estaba unido, el pueblo lo reconocía como el rey, pero el pueblo empezó a reconocer a aquel jovencito que ya está llegando a ser un hombre fuerte, guerrero. Pero aquel jovencito que había tumbado la cabeza de Goliat tomó un lugar en la cultura y en la sociedad israelí, donde él era el héroe que nadie le podía llegar a los tobillos de David, siendo un jovencito. Ni aun Saúl, porque Saúl temblaba en su casa de campaña, no había un varón en todo Israel, incluso los hermanos mayores de David. No, no hubo un varón en todo Israel que se atreviera a enfrentarse a este gigante. Pero el jovencito conocía de la unción del Espíritu Santo. Y siendo ungido con la unción del Espíritu Santo, tomó la onda y se la tiró plenamente ahí entre los dos ojos, ¡pum! Y lo tumbó y lo noqueó. Le cantaron 10 y no se levantaba. Y él cogió la espada del tremendo gigante y le tumbó la cabeza.
Y de ahí en adelante, pues empezaron los compositores a escribir canciones. Y las canciones en la sociedad, pues las cantaban y la gente bailaban y danzaban en los días de fiesta. Y en los días feriados, en los días de la semana, mientras estaban trabajando en sus momentos de descanso, la gente empezaba a cantar y salió una canción que tenía una línea, y solamente la Biblia nos da la frase de una línea: Saúl ha matado sus miles y David sus 10.000. Y eso fue un hit número uno en toda. No había radio en aquel momento, pero la gente, eso era lo que cantaban. No solamente lo cantaban, pero lo danzaban. La Biblia dice que con cánticos y con danzas decían: Saúl mataba a sus miles, mas David sus 10.000. Y cuando Samuel le dio la palabra de que Jehová Dios le había desestimado a Saúl como rey y que había elegido a un joven de la casa de Isaí, y investigan y ninguno de los hermanos fueron cualificados, todos fueron desestimados. Y Samuel le dice a Isaí: ¿no tienes más hijos? Y él dijo: tengo un ratoncillo por ahí que se pasa con las ovejas y habla solo y canta, pero todavía no se sabe limpiar la nariz. Y Samuel le dijo: mándalo para acá. Y cuando lo vio, la unción bajó. Este es, para que usted vea, hermano, no es las apariencias, es la unción. No es las apariencias, es la unción. No es la apariencia, es la unción. Y este salmo fue escrito durante el tiempo donde Saúl, bajo la fuerza demoníaca, deseó matar a David, el que lo iba a sustituir. Saúl lo quería matar no solamente para mantener su reinado, pero para asegurar su reinado a su hijo, Jonatán, que era el amigo íntimo de David. Y hasta el hijo lo traiciona porque reconoce que Saúl lo había perdido todo y que David verdaderamente era el escogido de Dios. Pero David no se atrevía a tocarlo porque Saúl fue el ungido de Dios, fue ungido como rey y el que lo pone es el que lo quita. Más nadie. El que lo pone es el que lo quita. Y David supo que su tiempo no era todavía y tuvo que huir porque intentó matarlo en varias ocasiones y llamó a un ejército. El ejército lo perseguía y él se quedaba en cuevas, en el desierto, en lugares desiertos, en lugares peligrosos. Y corriendo y huyendo llegó a Gat. Y el rey de Gat lo vio y como David era el enemigo, porque él había matado a los filisteos y los filisteos eran de Gat. Y David era el enemigo número uno. Pero él se hizo loco. David se hizo loco. Le vino una palabra de ciencia, de que diga de sabiduría, y dijo: aquí me matan. Y de momento dice: pues finge que estás loco. Y empezó a babear y a decir disparates y a hacer gestos de loquería. Y el rey dijo: saquen ese hombre de aquí que está loco. Y lo despidieron. Y él se fue y llegó y encontró su familia que estaba huyendo porque Saúl no solamente quería matar a David, pero quería matar a los hermanos, al papá y la mamá. Y él tuvo que ir a rescatar a sus padres, a su papá y a su mamá. Y sus hermanos se unieron. Y se unieron 400 hombres a él. Y ellos se fueron para proteger a David. Y en todo eso, Saúl lo perseguía y a veces David lo veía y tuvo oportunidad de matar a Saúl, pero no se atrevió porque no le tocaba a él destituirlo. Eso le tocaba al que lo puso. El que lo pone, el que lo quita. De todos modos, esta canción fue escrita en ese remollo, en ese revolú de persecución, de amenaza contra su vida. Por un lado los filisteos y por otro lado Saúl. Él no tenía amigos en ningún lado, excepto su familia y estos 400 hombres que dijeron: nosotros vamos contigo. Y el ejército de Israel era de miles y miles y miles. Así que 400 no era suficiente. Esto era para animar a David. Y él escribe este cántico,
Él escribe este cántico dentro de esa circunstancia. Así que, amados hermanos, vamos a leerlo ahora. Bien, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Fíjate que se está escondiendo en cuevas donde de noche no hay luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? En las cuevas había que temer leones, había que temer lobos o cuanta cosa, había que temer arañas, pelúas, lo que sea, además de Saúl. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Verso 2, y cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Alabado sea el nombre del Señor. Esto implica de que en la vida, aunque tengas el llamado, van a haber dificultades. Van a venir contra ti. Pero los enemigos van a caer. Y el verso 3 dice, aunque un ejército. Y esto no es una canción, no, esto es una poesía. Esto fue una realidad. Él estaba rodeado por el ejército de Saúl. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Wow. Esto es un cántico de fe. Verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esto buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él está siendo perseguido y lo van a matar, lo quieren matar. Y él está pensando, no solamente en sobrevivir, sino llegar al tabernáculo y adorar otra vez, porque era su lugar favorito para alabar y danzar y alabar a Dios, para contemplar la hermosura de Jehová. Imagínate eso, que cuando él iba al tabernáculo, lo que él veía en visión era hermosura. La hermosura de Jehová, y para inquirir, dialogar, hacer preguntas, indagar, para inquirir en su templo. Verso 5, porque él me esconderá, y en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y esto lo vivió, esto lo vivió. Tenían hambre, los estaban con él, estaban casi muertos de hambre. Y llegan y se encuentran con los sacerdotes. Y los sacerdotes le dicen, no tenemos nada, excepto el pan de la mesa, que solamente los levitas pueden comer. No se le permite a ningún otro de cualquier otra tribu. Tú eres de Judá, tú no puedes comer esto. Y él dice, pero es que nos vamos a morir de hambre. Y el sacerdote se arriesga y solamente le exige de que ellos no hayan cometido alguna grosería en el camino. Y David le dijo, están bien, están justos, están puros. Y les dio de comer y no murieron. Y este evento que sucede ahí en el verso 5, lo utiliza el apóstol Pablo en el gran libro de Romanos para mostrar que la ley es superada por la gracia. Porque se supone que el que toque ese pan muera. Y así le pasó. Así le pasó a un rey. El rey Usías, que Isaías empieza a llorar y a llorar porque le dio lepra y muere. Un tremendo rey que causó un avivamiento, pero se le fue a la cabeza y entró y comió lo indebido, lo que no le pertenecía. Pero a David se lo come y nada le pasa. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios supera la ley. La gracia de Dios no es que supera, es que cubre la ley. Y la ley no lo puede acusar porque no lo puede ver, porque la gracia cubre. La gracia cubre. Aleluya. Y él está diciendo, me esconderá en su tabernáculo en el día de hoy. Es más, Saúl, cuando llega a saber que esos sacerdotes protegieron a David, los mató. Esos sacerdotes no murieron porque le dieron pan a David. Ellos murieron por la envidia y el celo y el estado demoníaco del rey David, de Saúl. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Mira, esto sucedió.
En un momento dado, Saúl estaba cansado, su ejército cogió una siesta, están dormidos, y David fue y llegó y le quitó la espada de él y se monta sobre una roca bien alta y lo despierta. Y Saúl, cuando va a coger la espada, no está ahí, sabiendo que él tuvo la oportunidad para matarlo y no lo mató, porque Dios lo puso sobre roca en alto. Y Dios es nuestra roca firme. Así que este salmo son las vivencias de David. Son las vivencias de él durante este tiempo de persecución, de pruebas, de tribulaciones. Amado, si usted está en tribulaciones y pruebas y se siente perseguido por el enemigo, este salmo es para usted. El verso 6 dice, luego levantará mi cabeza. Y eso es índice de que la depresión se levanta. Porque cuando uno está cabizbajo es porque está triste. Cuando uno está cabizbajo es porque ha perdido la esperanza y se siente como derrotado. Pero él dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. En otras palabras, me pondrá sobre ellos. Tiene un rango más alto que los enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. En vez de quejarse y atemorizarse, empezó a alabar y adorar a Dios. Amado hermano, en vez de lloriquear y quejar, empieza a alabar. Y dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Qué lindo es el Señor. Verso 7 dice, oye, ahora empieza a hablarle a Dios. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Él mismo se está predicando a él mismo. David tenía él tenía ese hábito de que cuando él se sentía mal, él empezaba a predicarse él mismo. Él mismo se decía, mira, 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 busca de Dios. Levanta tu rostro. No pierdas ánimo. Jehová Dios es tu consuelo. Él te defenderá. Él mismo se predicaba. Y este es el verso 8 es un ejemplo de cómo él se animaba a él mismo. A veces, hermano, no podemos esperar la llamada del pastor o de la hermana o de la pastora o lo que sea. Amado hermano, tenemos que aprender a animarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. ¿Qué le está diciendo? Que de momento él estaba un poquito cabizbajo, un poquito indignado, quizás apresurado y deprimido, y su propio espíritu le dice, corazón, ¿no te he dicho que busques el rostro de Dios? Y él responde, tu rostro buscaré, oh Jehová. Aleluya, qué lindo es este salmo. Y el verso 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y entonces el verso 9 dice, no escondas tu rostro de mí. ¿Qué implica eso? Que la primera vez que llamó no sintió la presencia de Dios, pero amado, no se rindió. Hay gente que empiezan a alabar, y ay, como que Dios no está aquí y se rinden. No, 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 no. Esto es que insistir. Dios está buscando tu compromiso. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Él está rogándole a Dios. Y le voy a decir las posibilidades, lo que hay posibilidad de que sea. Porque recuerden que los hermanos de David también le tenían celos y envidia. No solamente Saúl, también sus hermanos mayores. Y el verso 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Imagínate que el papá y la mamá tienen que huir y dejar la casa y vivir en cuevas, huyendo. Porque este sanganito, este bobito, le causó que Saúl se enojara. Porque tú no tienes más respeto. Mira, imagínense. Y los hermanos mayores, mira, tenemos que irnos, nos van a matar. Imagínense eso, bueno, imagínense eso. Y él dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos. Amado, cuando uno está en una guerra espiritual, uno tiene que mantener santidad. Porque si uno pierde la santidad, si uno se empieza a enjabonarse con la inmoralidad, con la mentira, con los pecados de concupiscencia y envidia y amarguras, pues entonces no estás en la misma condición que tus enemigos.
Entonces, ¿cómo Dios va a darte protección si tú necesitas rectitud? Y él le dice, yo no quiero perder, yo no quiero perder que en estos enojos yo vaya a caer en pecado. Así que enséñame tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. En otras palabras, yo no puedo caer en pecado porque estos me quieren matar. Y la única esperanza que tengo es que Dios me rescate. Así que no puedo hacer de Dios mi enemigo. Y a veces, hermanos, cuando uno está en prueba, uno tiene que buscar más de Dios. Hay que ayunar y orar y santificarse. ¿Por qué? Porque uno no puede correr el riesgo de que el enemigo te está atacando y esté jugando con pecado. Eso es una fórmula de derrota. Es una derrota asegurada. Amén. Y dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Definitivamente, lo que le habían dicho a los padres de David era mentira. Era Saúl inventándose, porque que Dios, el profeta Samuel le dijo, tú estás desestimado, tú estás destituido, el reino se te ha quitado de ti y se lo ha puesto a otro. Así le dijo el profeta. Amado hermano, cuando Dios te prospera, siempre hay gente y el enemigo que buscar problemas contigo. Se sienten como, ¿por qué Dios prosperó a ese? Si ese mató a uno una vez, ese se metió con la mujer de aquel. Y amado hermano, no juzgue, porque con la misma medida que juzga, será juzgado. Amado hermano, si Dios ha bendecido a alguien con gracia, dale gracias a Dios por esa gracia, porque un día tú la necesitarás también. Y él dice, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad, lo querían matar. Él dice, me quieren comer mis carnes. Hubiera yo desmayado. En otras palabras, cuando yo examino mi condición y toda la travesía de huir y hacerme un loco ante el rey de Gad y estos 400 hombres y mi padre y mi madre. Y con esa carga y estos muriéndose de hambre y me atreví de pedirle al sacerdote que me diera el pan de la mesa, que eso es prohibido en la ley, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. En otras palabras, él confió que aunque él estaba pidiendo algo que no es permitido en la ley, que la bondad de Dios era mayor. Y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ya él se está animando y dice, yo no voy a morir, ya no voy a morir. Cuando empecé esta trayectoria pensé que me iban a matar, pero ya yo he pasado por bastante, ahora entiendo que yo no voy a morir, yo no voy a morir. Los mismos enemigos que tuve que hacer y fingir que estaba loco, ellos se encargarán de matar a Saúl. Y eso lo permite Dios, que los mismos que te atacaban serán los que te van a rescatar sin querer. Porque Dios confunde la cosa y te rescata. Alabado sea el nombre del Señor. Y el verso 14, con esto se termina este gran cántico. Dice, aguarda a Jehová. Ahora le empieza a predicarse al mismo. Una vez más, David tiene esa tendencia de no solamente predicar con sus cánticos a otros, pero él se predicaba a él mismo. Y sería bueno que todos nosotros tuviéramos ese hábito que tenía David, porque David pecó horriblemente. Y era para que él sería destituido también y que estuviera quemándose en las pailas del infierno. Pero no fue así con David, porque a Dios le prometió, en el lecho de la muerte, le prometió, un hijo tuyo se sentará en el trono. Siempre tu linaje estará en el trono de Israel. Dios le prometió a ese David. Por eso es que a Cristo se le llama el Hijo de David. Y dice, aguarda a Jehová. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Amado hermano, si él empieza a contar todas las cosas terribles que le estaban sucediendo a él, al sumarlo, ¿verdad? Al sumarlo todo, termina en una clínica de psiquiatría. Este rey que yo le salvé el pellejo y le tumbé la cabeza al gigante, y este pueblo que yo los defendí, ahora me están persiguiendo y me quieren matar, y mi madre y mi padre me están culpando a mí, mis hermanos mayores.
me culpan a mí. Tenemos que estar durmiendo en cuevas oscuras. Tenemos que estar peleando con animales y bestias salvajes. Estamos sin comida, muriéndonos de hambre. Tenemos que violar la ley para sobrevivir. Cuando uno suma todas esas cosas, y Saúl estaba al pie de él, pero se durmió. Si no, si cuando él suma el listado de todos los inconvenientes que él tuvo que atravesar, él termina desalentado y diciendo: pero, ¿qué es lo que pasa, papá? Si tú me llamaste, ¿por qué tú me metiste en este lío? Pero él no dice eso. Él se habla a él mismo y dice: aguarda a Jehová. Eso quiere decir, esa es la ley. Esa es la ley. Ese es lo que se llama el Shema. Escucha, oíd, oíd, oh Israel. Jehová es Dios. Jehová Dios es uno. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué te está diciendo? Aguarda a Jehová número uno en tu vida. Esfuérzate. ¿Qué quiere decir eso? Tú no puedes estar sentado ahí y decir: ok, Dios, rescátame. No, él se tenía que esforzar. Él tenía que pensar que estaba rodeado de un ejército enemigo con un rey extranjero que lo quería matar. Y Dios le da sabiduría y se esfuerza y se hace loco. Eso es sabiduría. Eso es, ¿cómo que se le llama eso en la calle? Eso es, tiene genio, ¿verdad? Tiene malicia, tiene mal, así le dicen en Puerto Rico, no, no malicia de demonio, sino que se sabe salir de situaciones difíciles porque es sagaz, ¿verdad? Y eso es el Espíritu Santo que le dio esa astucia para él decir: estoy loco, y le salía la baba por la boca, y Dios le dice: esfuérzate y aliéntase tu corazón. ¿Por qué? Porque un corazón desalentado pierde los ánimos. ¿Y qué le dice al final? Sí, espera a Jehová. Eso es una palabra de fe. En otras palabras, aunque no lo veas, Él está ahí. Espera en Él. Espera en Él. Espera en Él. Ah, rapidito aquí. ¿Qué muestra esto? Esto muestra, número uno, la confianza que Él tenía en Dios. Amados hermanos, si uno no tiene confianza en Dios, las pruebas te tumban. Y él dice: tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza. Cuando se juntan contra mí los malignos, los angustiadores para comer mis carnes, se tropezarán, un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Número uno, en las pruebas hay que confiar en Dios. Hoy Dios le está diciendo a la iglesia: confía en Dios. No, no temes por el coronavirus, por el cáncer, lo que sea. Confía en Dios. Confía en Dios. Segundo, él dice: una cosa he demandado de Jehová, y esto buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué le está diciendo? Que más importante que salvarme la vida, estoy aquí soñando con el día que pueda estar libre y entrar al tabernáculo y cantar: qué bueno es el Señor, cuán bello es el Señor. Él estaba soñando con esa comunión con Dios. Amados hermanos, hay que priorizar, hay que hacerlo una prioridad, la comunión con Dios. La oración no puede ser un estado de emergencia, tiene que ser un estilo de vida. Un estilo de vida de siempre. No solamente confiar en Dios, pero siempre buscar la comunión con Dios. Y finalmente, ¿qué más? Se sostiene en la oración, amado hermano. El que no ora va a caer. El que no desarrolla la disciplina de orar: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré. ¿Qué está diciendo él? Cuando se está poniendo la cosa negra, empieza a orar, y en medio de la oración él empieza a predicarse a él mismo y se alienta y termina en fe. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento: esto es la victoria que vence el mundo, aún nuestra fe. Aunque mi padre y mi madre me desamparen,
me dejare, Jehová con todo me recogerá. Alabado sea el nombre del Señor. En este corto mensaje, amados hermanos, Dios le está diciendo a la iglesia: confía, confía en Dios. Él te amparará. Él no te deja ni te desampara. Confía en Dios. También le está diciendo: ama la comunión. Ama la comunión. Busca mi rostro. Clama a mí, yo te responderé. Te mostraré cosas increíbles, misteriosas, que tú no sabes. Y sostente en la oración, porque en la oración yo te voy a dar una palabra. Y en esa palabra vas a esperar por mí. Y la fe va a aumentar y te voy a sostener. Aprendamos a sostenernos en el ayuno y en la oración, en la búsqueda de su rostro. Amado hermano, si Dios lo está llevando por una travesía de dificultades, no se sienta solo. Todos nosotros estamos pasando por eso. A algunos le dio el COVID, a otros fracturas, a otros se le terminó el trabajo, a otros amenaza de perder su apartamento, a otros sus hijos, a otros crímenes, balaceras, muertes. Amado hermano, se desanima cualquiera si no está afincado en la palabra de Dios. David en este cántico nos da la receta, la prescripción espiritual para vencer el temor, el desánimo, la depresión y el ataque demoníaco. Confía en Jehová. Oremos, amado hermano. Padre Santo y bueno, te doy gracias, Señor, por este día y este culto. Te pido que te glorifiques. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra, de leer tu palabra, de orar. Te pedimos por los hermanos enfermos. Te pedimos por la hermana Vicky Verdejo, la esposa del pastor Rick Verdejo. Te pedimos por nuestro hermano Benny Mejías. Sánalo, Señor, él está muy enfermo y necesita tu toque. Por nuestra hermana Ruby, Señor, que tiene cáncer, Señor. Por los hijos de Dimari, que están afectados por la situación de su Señor Padre. Por el hermano de Héctor, Richard, que tiene un tumor en el hígado, Señor, cáncer. Por la hermana Iris Vélez, Señor, que necesita que tú, Señor, le supla su necesidad. Ella necesita esas medicinas. Pon tu mano sobre su cuerpo. No dejes que nada ni nadie la desanime. Que ella pueda mantenerse en fe creyendo que tú le suplirás. Cuida de su esposo allá en Puerto Rico, Señor. Te pedimos por la hermana de Joe, el esposo de Ginny, Señor, Francis, que necesita un corazón sano. Ayúdala, Señor. Te damos gracias, Señor, por Billy Luciano, que te recibió como su salvador. Te pedimos por Milka Alcevedo, Señor, una mujer de Dios que te ama, que ha sufrido mucho. Te pido, Dios mío, que tú pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo, ahí la cabeza, su cerebro, Señor, donde están los tumores. Padre, en el nombre de Jesús, tu mano maravillosa sanando. Te damos gracias, Señor, por los hermanos aquí presentes, Señor, que están escuchando esta prédica, los que lo van a escuchar más tarde. Señor, te pido, Dios mío, que tú le suplas sus necesidades. Que tú, Señor, seas el poderoso de Israel. Porque tú nunca, nunca, nunca nos desampara. Nunca nos deja. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, Rey. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él cuida de las aves, la Biblia dice así, Él cuidará de mí, nada me faltará. Y nunca, nunca, Cristo me ha dejado. Nunca, nunca, me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él cuida de las aves, Él cuidará de mí. Él cuidará de mí, nada me faltará. Y nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, nunca Jesucristo me que la he hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Por eso nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparó. Por eso nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Por eso nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Yo testifico del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Por eso nunca, nunca Cristo me ha dejado, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Por eso nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Próximamente nos veremos el domingo a las 11 por este mismo canal de Facebook. Más tarde en la noche por YouTube, el mismo culto grabado. Y esperamos que hayan sido bendecidos con esta palabra, esta exhortación de ánimo en medio de pruebas increíbles. Pero Dios nunca nos deja. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Saludamos a los hermanos. A Titi Doris que llegó. Y a Evelyn Lavoy, la mamá de Francis. Qué bueno. A Robert, God bless you, Robert. Qué bueno verte por aquí. Amén. Y a Carmen Manso. Wow. No te había visto anteriormente. Liz Torres, te saludé. Y a tu hermanita Karen. Hey, Michael. Yeah, it is a unique style, especially in Spanish, right? Michael Rivera de allá de Massachusetts. Amén, que el Señor te cuide y te siga bendiciendo. Bendiciones a toda la familia. Nos veremos el domingo. Amén. Gracias a usted.